ask you now, Lord, te pedimos hoy, Señor, that you will move amongst your people, Lord, que tú vengas, Señor, sobre tu pueblo, and that you will touch our lives in ways that we do not understand or comprehend. Y que puedas tocar, Señor, sus vidas, Señor, aunque ellos no comprendan. Father, we can know you are here. Para saber que tú estás presente, know Señor, that you are actively doing something around us and amongst us, Lord. Para que sepamos, Señor, que tú estás activo, Señor, a nuestro alrededor. Father, change our minds. Cambia nuestras mentes. Change our attitudes, change our ways. Cambia nuestro comportamiento, Señor. Through your word. Con tu palabra, and let your word fill our minds and our souls. Deja que tu palabra llene nuestra alma, that Señor, we can walk on the authority of the Holy Spirit. Que podamos caminar en la autoridad del Espíritu in Santo. The power of the Holy Spirit. Y caminar en el Espíritu Santo. And being filled in the Holy Spirit. Y estar completamente llenos del Espíritu in the name Santo. Of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. We pray. Oramos. Amen. Amén. In Luke chapter 4. En Lucas capítulo 4. Go to Luke chapter 4. Vayan a Lucas capítulo 4. We're going to see two things that are important in the Christian life. Vamos a ver dos cosas importantes en la vida del cristiano. In the morning we saw how we can conquer the enemy in temptation. En la vida en la mañana vimos cómo podemos conquistar la tentación. But now I want us to see the process from being filled with the Spirit and acting in the power of the Spirit. Pero hoy vamos a ver cómo estar activos en el poder del Espíritu Santo. Luke, Luke chapter 4, verse 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit in the desert. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llamado por el Espíritu al desierto. See, there's a difference between being full of the Spirit. Hay una diferente de ser lleno del Espíritu Santo and being in the power of the Spirit. Y estar en el poder del Espíritu Look Santo. At verse 14. Mira versículo número 14. And Jesus returned to Galilee in the what? What does it say there? And Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra. Sí, fue llevado lleno del Espíritu Santo. He was taken filled by the Holy Spirit. But he was brought back in the power of the Holy Spirit. Pero él regresó con el poder del Espíritu Santo. But there's a process. Pero hay un proceso. La gente busca llenura del Espíritu Santo. People look to be filled by this Holy Pero Spirit. Dios quiere llenarte del poder del Espíritu Santo. But God wants to fill you with the power of the Holy in Spirit. Acts chapter 2:38. En Hechos capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra, dice que se tiene que quedar ahí hasta que no venga el Espíritu Santo con poder. It says that the Holy Spirit would fall upon you with power. Look, go to Acts chapter 1, versículo 1:8. ¿Qué dice? 1 number 8. Dice, pero recibiréis, ¿qué dice ahí? Poder. But cuando, you will receive power. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. When the Holy Spirit comes over you. Sí, ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo. See, they're already filled with the Holy Spirit. Pero no estaban en el poder del Espíritu Santo. But they weren't in the power of the Holy Spirit. Hay una gran diferencia. There's a huge difference. Hay muchos cristianos que caminan con la llenura del Espíritu Santo. There's many Christians that are filled with the Holy Spirit. Pero no están caminando en el poder del Espíritu Santo. But they're not walking in the power of the Holy Spirit. La llenura del Espíritu Santo. Hay cosas sobrenaturales que pasan en ti. There are supernatural things that happen in your life when you're filled with the Holy Spirit. Pero cuando tienes el poder del Espíritu Santo, but when you have the power, cosas sobrenaturales ocurren a través de ti. Supernatural things occur through you. Sí, Jesucristo en Lucas 4:1, Jesus in Luke, dice la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo. Says that Jesus was filled with the Holy Spirit. Pero en 4:14 dice que regresó en el poder del Espíritu Santo. But 4:14 says he returned filled with the Holy Spirit. Hay un proceso de llenura a poder. There's a huge difference between fulfillment and power. Hay muchas cosas que pasaron del capítulo de versículo 1 al versículo 14. There are many things that happened from verse 1 to 14. Se llama la tentación de Jesús. There was temptation. Mira, regresa a Lucas capítulo 4. 4:1 dice, Jesús,
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue, ¿qué dice ahí? Fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Luke 4:1 says, Jesus, filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Holy Spirit to the desert. Sí, para que tengas poder de Dios. So you can have power from God. El poder del Espíritu Santo. The power of the Holy Spirit. Tiene que haber un proceso de la llenura al poder. There has to be a process from being fulfilled to power. Y mucha gente se queda estancado en el proceso. But many people get stuck in the process. Sí, no fue Jesucristo que fue solo al desierto. It wasn't Jesus that went alone to the desert. El Espíritu Santo se lo llevó. The Holy Spirit took him there. Es lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto. The word is saying that the Holy Spirit took Jesus to the desert. Ahora, no lo cargó y lo llevó. Miren cómo el Espíritu Santo opera. Now he wasn't carried to the desert. Marcos 1:12. Mark 1:12. Mira cómo el Espíritu Santo nos mueve. Marcos, y luego el Espíritu Santo, la palabra en esta versión dice, le impulsó. ¿Verdad? Lo que dice en su versión. ¿Qué dice? Le impulsó. ¿A dónde? ¿A dónde se lo llevó? Al desierto. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. Le puso un sentir en la vida de Jesús y dirección hacia donde él tenía que ir. The Holy Spirit took Jesus to the desert and gave him the feeling to go into the desert. ¿Por qué lo llevó al desierto? Why was Jesus taken to the desert? Por la misma razón que te lleva a ti a tu desierto. It's the same reason why he takes you to the desert. Porque quiere dejar de llenura y entrar a poder. Because he wants to take you from being fulfilled to the power. Pero no se te da el poder a la vida del cristiano si no pasas por el proceso. But the power of the Holy Spirit is not going to be given to you. El desierto representa, the desert represents, vacío, emptiness. Sí, él en el desierto estaba viviendo sin haber comido por 40 días. In the desert he was there without eating for 40 days. Representa escasez. It represents need. Hay tres pruebas que vas a tener que pasar para que llegues a poder. There are different things that you're going to have to go through in your process. Hay tres pruebas que tienes que pasar para entrar de llenura a poder de Dios. You're going to go through three tests before you can go from fulfillment to power. Y la primera es la sequía, donde nada satisface, te falta todo. And the first one is drought, when you are lacking everything. Ya no piden que vayas o que vengas, ya no te buscas, te sientes solo, te sientes sola. You're going to be in that place where you will feel alone. Es un desierto. It's a complete desert. Es un desierto. Hay un vacío en la vida tuya. There's an emptiness and a desert in your life. Y nada te está dando. And you're not able to do anything. Te esfuerzas aquí, te esfuerzas allá, y nada te está dando. You do different things, but there's not a result. Sí, para que tengas, y cuando vienes a Cristo, vienes a la llenura de Dios. When you come to Christ, there's a fulfillment in your life. Cuando vienes a Cristo, vienes a la llenura del Espíritu Santo. When you come to Christ, you're filled with the Holy Spirit. Pero Dios no te quiere dejar ahí donde estás. But God doesn't want to leave you where you are. Dios te quiere mudar al poder del Espíritu Santo. He wants to move you to the power of the Holy Spirit. Sí, en la llenura, Dios opera en ti. When you're fulfilled, God works in you. Pero en el poder, Dios opera a través de ti. But when you have the power, he's going to work through you. Sí, en la llenura, Dios está hablándote a tu vida, tocando tu vida. When you're fulfilled, he is speaking to you. Pero en el poder de Dios, pones manos sobre los enfermos y sanan. But when you're in the power of the Holy Spirit, you will pray for people and they will be healed. En el poder de Dios, declaras una palabra profética y así como Dios te lo habló, así lo hablas tú. In the power of the Holy Spirit, you're going to prophesy the prophetic word. ¿Por qué? Porque Dios está operando en un proceso de llenura a poder. But he's going to have you in a process from fulfillment to power. Ministerios. Now listen to this ministry. Jesucristo no empezó su ministerio. Jesus didn't begin his ministry. En llenura. In fulfillment. La empezó en poder. He started it with power. Sí, fue bautizado. He was baptized. Fue al desierto. He went to the desert. Y regresó en poder. And he returned with power. Los apóstoles. The apostles. Ya lo leímos.
We just read Hechos 1:8. Acts 1:8. Empezaron su ministerio. Didn't begin their ministry en llenura. In fulfillment. Lo empezaron en poder. They began it in the power. Y les dijo Dios, and God told them, no se vayan de aquí. Don't leave this hasta place. Hasta que no han recibido poder. Unless you receive the power. Sí, hay muchos cristianos. See, there's many Christians. Que están avanzando su ministerio. They're advancing their ministry. En llenura y sin poder. In fulfillment, but not in power. Y eso no es lo que Dios. And see, that's not what God wants. Está deseando para ti. He doesn't want that for you. Tienes que trabajar y operar en el poder del Espíritu Santo. You have to start operating in the power of the Holy Spirit. Para que seas efectivo. So you can be effective. ¿Me explico? Am I understanding? Y la primera cosa para el proceso de llenura al poder es el desierto. And the first process is to go sabes, through the desert. No fue el diablo que te llevó ahí. And it's not the devil that's going to take you there. Fue el Espíritu Santo. It is the Holy Spirit. Te sacó de tu tierra y te depositó aquí. The Holy Spirit took you from your land and has put you here. Te sacó del trabajo que tenías y te dio el que te pagan menos. And has taken you out of that job where you were paid more and one to where you're paid less. Estabas bien en la empresa y parece que ya no estás bien. It seems like you were better off before than now. ¿Qué está pasando? What's going on, you may be asking. ¿Estoy en pecado? Am I in sin? ¿Estoy en alguna cosa que Dios no le agrada? Is there something God doesn't like about my life? Si tú te examinas y miras que no es así. But if you examine yourself and you see that that's not. Dios te está transicionando. God's making a transition in your life. No te está apachurrando. He's not pressuring te you. Te está transicionando. He's having a transition de llenura in your life. A poder. From fulfillment to power. Pero no lo entiendes. But you don't understand. Deja que Dios obre. Let God work tú in your life. Sé fiel. You be faithful. Aunque las cosas se miren mal, tú sé fiel. Even if the things are looking impossible, no you be faithful. Y no te salen las cuentas. No te salen los biles, pero tú sé fiel. Maybe your bills and your finances are not working, but be faithful to ese the Lord. Ese es el desierto. That is the desert. El proceso de Dios. The process. De llenura a poder. From fulfillment to power. Son estas tres pruebas en la vida tuya. There are three tests you have to vas go through. Vas a ser probado en la escasez. You're going to be tested in your need. Es fácil adorar a Dios cuando tienes todo. It's very easy to worship God when you have everything you pero need. Cuando no tienes nada, but when you don't have anything, cuando te falta todo, when you're missing everything, cuando te amenazan a echarte de la casa, y te amenazan que te van a cortar la luz, and they're telling you that they're going to cut your lights off, ¿qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Vas a levantar un puño al cielo? Are you going to start, o vas a decir, Señor, tú sabes lo que haces en mi vida. Are you going to get mad or are you going to worship God and trust iglesia? In Him? Mira, am I explaining myself? El Espíritu Santo tiene un proceso. See, the Holy Spirit has a process. Y el diablo quiere interrumpir el proceso. And the devil wants to come in. Sí, el diablo during viene that process. En los tiempos más débiles de tu vida. The enemy comes when there's most difficulty in your sí, life. El diablo no lo tentó hasta que no hubiera pasado 40 días de hambre. See, the devil didn't come and bring temptation to Jesus until after the 40 days of fasting. Antes no. Not before. ¿Por qué? Porque dijo, está débil. Because he knew after that he was going to be weak. Sí, cuando tú te encuentras débil, when you are weak, el diablo va a venir a tentarte. The devil is going to come and bring temptation to your life. Sí, puedes estar débil por fuera. So you can be weak from the outside. Pero fortalécete por dentro en el Señor. But be strong in the inside in the power porque of the Lord. Porque aunque estés débil físicamente, because even if you're weak on the outside, estás cansado y desgastado emocionalmente, if you're tired from the outside, y estás emocionalmente ya estresado en toda área, if you're emotionally stressed, pero tú dices, Señor, en ti he confiado. But you could tell the Lord, God, I trust in you. Yo no he mirado que a nadie le has quedado mal, a mí tampoco me vas a quedar mal. And you could tell the Lord, just how you've been faithful to others, I know you'll be faithful to me. Cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Has escuchado al pastor Rolando Rostro de la Iglesia Nueva Vida de Memphis, Tennessee. Teléfono 901-604-3649. También puedes visitar nuestra página web www.nuevavidamemphis.com. Gracias y que Dios te bendiga siempre.